Buenas tardes a todos. Gracias por elegirnos para realizar este breve curso de Kinesiología Pediátrica Crítica, el cual consta de cuatro clases, son cuatro lunes, a excepción del 12 de octubre, que es el feriado. Para armar este curso nos invitó la gente de Tecnoimagen y los integrantes son Andrea Canepari, María Alcina Molina, Néstor Vicente y yo. Mi nombre es Alejandra Reta, soy kinesióloga del Hospital Gutiérrez y coordinadora académica del curso superior de la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva. A mi lado tengo a Andrea Canepari, que es amiga mía de toda la vida. Andrea, si te querés presentar. Hola, buenas tardes. En principio, agradecidos de que quieran compartir con nosotros este curso. Ya Alejandra les explicó las modalidades y los cuatro temas principales y grandes que abarcan en parte los cuidados respiratorios de los niños en terapia intensiva. Me presento un poco. Mi nombre es Andrea Canepari, yo soy kinesióloga, coordino el área de pediatría de la sección de cuidados respiratorios del Hospital Italiano y soy kinesióloga del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez. Y bueno, nos vamos a ver en un par de semanas, más específicamente con ventilación mecánica. Bienvenidos. Alci, si puedes activar tu micrófono. Ahí está. Bueno, buenas tardes, gracias por la invitación. Y bueno, yo soy María Alcira Molina, soy kinesióloga de planta en pediatría en el Hospital Universitario Austral de Pilar. Y no mucho más para agregar. Vamos, vamos, bueno. Ahí nos está escribiendo de Chile, Perú. Buenísimo. Bueno. Vamos a empezar con la primera charla de hoy, que es insuficiencia respiratoria aguda. Voy a compartir pantalla y mientras tanto también les voy explicando cómo va a ser la modalidad. Confírmenme que están viendo mi presentación, ya va en modo presentación, a ver, ahí está. ¿Sí? ¿Se ve? ¿Me confirman que se puede ver, chicos? Bueno, buenísimo, yo sigo. Bueno, la metodología es a través de una presentación tipo PowerPoint. Durante el transcurso de esta presentación van a tener preguntas de tipo abierta, las cuales pueden ser respondidas a través del chat, y preguntas de tipo cerradas, en las cuales se va a habilitar un lugar para que puedan responder. Las preguntas que ustedes quieran hacer por fuera de esta presentación, las pueden hacer en la sección de preguntas y respuestas, que lo van a encontrar en la barra de tareas abajo, en forma específica, y en la medida que lo posible, tanto Andrea como Alcira la van a poder responder. Esta presentación va a terminar con una autoevaluación que va a ser de tipo anónima, o sea, todas las preguntas que ustedes responden van a ser de tipo anónimas y esta autoevaluación les va a permitir a ustedes conocer el nivel en el cual ustedes se manejan respecto al tema de hoy. Luego de la presentación vamos a abrir el panel de preguntas para que podamos interactuar entre todos. Y finalmente, al cierre de toda la charla, se les va a enviar un link con una encuesta que les pedimos que puedan responder. Bueno, nos vemos al final de esta presentación. Vamos a ir un poquito. Nuestro equipo de trabajo y vamos con insuficiencia respiratoria aguda.
Buenísimo. Nuestros objetivos de hoy, el objetivo general es describir las características de la insuficiencia respiratoria aguda, esto es definiciones, clasificación, tratamiento, fundamentalmente orientado a la oxigenoterapia con sistema de bajo flujo y de alto flujo. Y vamos a poner un poquito hincapié en algunas generalidades del paciente pediátrico, esto es crecimiento, desarrollo del sistema respiratorio, tanto de la compliance resistencia, mecánica respiratoria y las diferencias entre el lactante y el adulto, ¿sí? Vamos a cerrar con las conclusiones. Buenísimo. Y con una autoevaluación. Ahí está. Bueno, preguntas y seguimos. Bueno, ahí está, salió. Bueno, la función del pulmón. La función principal del pulmón consiste en garantizar un intercambio de gases adecuado para las necesidades del organismo. Esto es un aporte de oxígeno necesario a la sangre arterial para las demandas metabólicas del tejido y por lo tanto también está en relación a la eliminación de CO2 de la sangre venosa mixta producto de este metabolismo. La eficiencia del pulmón permite que se adapte a condiciones extremas como puede ser la altura y las enfermedades, fundamentalmente las respiratorias, que van a afectar su funcionamiento. El oxígeno y el CO2 junto con el nitrógeno son los tres gases esenciales considerados fisiológicos o respiratorios que el pulmón moviliza continuamente. El alvéolo y sus capilares que lo rodean son la unidad funcional del pulmón. Y el intercambio gaseoso va a estar determinado por tres procesos. Esto es la difusión a través de la membrana alvéolo-capilar, la ventilación, la perfusión y la relación entre estos dos. A pesar de que hay una heterogeneidad pulmonar, el B y el Q regionales llegan a equilibrarse con el objetivo obviamente de sostener los requisitos para el intercambio de gases en el pulmón sano normal. Para realizar este intercambio gaseoso no es lo mismo en la etapa neonatal, donde los neonatos van a respirar a través de sáculos, es decir, que no va a estar diferenciado totalmente los alvéolos entre sí. A medida que crece el paciente y se acerca a la edad pediátrica o lactante, los alvéolos ya se van a ir conformando tanto en tamaño como en número. Sin embargo, realizan su diferenciación total luego de los 3 años, y esto es el ingreso a la etapa adulta, que es luego de la adolescencia, donde ya tenemos un alvéolo bien formado y da el número total dentro del pulmón. Primera pregunta, es una pregunta abierta, es decir, que ustedes la pueden responder por chat. ¿Por qué son diferentes estas curvas? Estamos hablando que es una comparación de la curva de presión-volumen del lado izquierdo del adulto y del lado derecho del lactante. Les vamos a dar 10 minutos para que puedan responder con libertad. A ver... Muy bien, componente elástico de la caja torácica, me gusta mucho eso. Silvina, muy bien, por las diferencias de compliance, hermoso. Necesitamos uno o dos más. Me gusta lo del componente elástico de la caja torácica, ¿de quién? ¿Sí? Compliance, muy bien, ¿de quién? ¿A quién estamos hablando? Les doy 2 segunditos más. Por la elasticidad de la caja torácica del niño, muy bien, porque es diferente el tórax, muy bien, buenísimo, porque alta complacencia del niño, bueno, genial, vamos a seguir. Exacto, ¿sí? Justamente existen diferencias, a ver, ahí está,
existen grandes diferencias entre el paciente pediátrico y el adulto, justamente porque estamos en términos de crecimiento y desarrollo. El niño va a necesitar mucho tiempo para que su compliance, tanto estática como dinámica, mejoren a lo largo de la vida. Y lo mismo va a pasar con la resistencia. De altas resistencias en la vía aérea, vamos a necesitar un tiempo, y este tiempo está medido respecto a la altura para que esta resistencia disminuya. Es decir, que necesitamos llegar en algún momento a un patrón respiratorio normal con ventilación eficiente. Y esto se va a dar gracias a la madurez ósea de la caja torácica, el proceso de alveolarización, es decir, de ganancia de volumen corriente, el cual me va a generar una mejor compliance del sistema respiratorio, compliance estática, con mejoramiento de la resistencia por aumento del diámetro de la vía aérea. Y esto también se va a sumar la eficiencia del músculo, de los músculos respiratorios, fundamentalmente del diafragma, que de poseer un 25% de fibras de contracción lenta, va a pasar a la etapa adulta con un diafragma con el 50% de fibras de contracción lenta. Muy bien, vamos a seguir. Vamos con nuestro caso clínico. Niña de 9 meses, 9 kilos, que ingresa a la guardia por un cuadro de fiebre y dificultad respiratoria de 3 días de evolución. Al examen físico se encuentra irritable, con frecuencia cardíaca de 160 por minuto, frecuencia respiratoria de 45 por minuto, tiraje subcostal leve, sibilancias al final de la expiración, regular entrada de aire bilateral, saturación de 90% con máscara de oxígeno de bajo flujo hace 15 días. Primera pregunta que ustedes van a responder a modo de votación. ¿Qué le sucede a nuestra paciente? A, nada. B, fatiga muscular. Y C, insuficiencia respiratoria aguda. Les vamos a dar aproximadamente 10 segundos. Recuerden, este tipo de respuesta es anónima, así que no se pregunten y no duden en responder. La idea es compartir la experiencia de todos. ¿Qué le sucede a nuestra paciente? A, nada. B, fatiga muscular. C, insuficiencia respiratoria. Pero qué genial. Muy bien, exactamente, ¿sí? La respuesta correcta es insuficiencia respiratoria aguda. Vamos, continuamos con la clase. Insuficiencia respiratoria aguda. Bueno, ¿pero qué es la insuficiencia respiratoria aguda? A, fallo de la ventilación. B, fallo de la oxigenación. C, fallo de ambos. D, todas son correctas. Recuerden, la respuesta es anónima. No duden en responder. No pasa nada. Esto es una curva de aprendizaje. Lo dejamos un ratito más. A, fallo en la ventilación. B, fallo en la oxigenación. C, fallo de ambos. D, todas son correctas. Exacto, muy bien. Todas son correctas, ¿sí? Ahora vamos a ver un poquito por qué. La insuficiencia respiratoria aguda se define como la incapacidad del sistema respiratorio para mantener la oxigenación, la ventilación o ambos. Se debe al fallo agudo de una o más de las diferentes fases de la respiración, esto es, desde el transporte de oxígeno al alvéolo, la difusión del alvéolo a través de la membrana alvéolo capilar, la transferencia del oxígeno desde el pulmón a los tejidos y la eliminación de CO2 desde la sangre al alvéolo para ser exhalado. Y desde un punto de vista gasométrico es la presión arterial de oxígeno menor a 60 milímetros de mercurio y o una presión arterial de CO2 mayor a 50 milímetros de mercurio. Vamos a tener de dos tipos, el tipo 1 hipoxémico, caracterizado por hipoxemia pero con PCO2 normal o disminuida, y la tipo 2 hipercárnica con aumento arterial de la CO2, a veces relacionada con la continuación de la fatiga muscular en el fracaso respiratorio agudo tipo 1,
a veces en las situaciones crónicas de algunas patologías está relacionada a disfunción de las estructuras encargadas de la ventilación. En estos casos no mejora solamente con oxigenoterapia, sino que además necesitamos ventilación mecánica. Vamos a tener los 5 mecanismos fisiopatológicos que todos conocemos: disminución de la PIO2, esto es respirar a grandes alturas o concentraciones bajas de oxígeno, hipoventilación alveolar, es decir, aquellas relacionadas con fallo de la bomba muscular o fallo del sensado del estímulo central, esto es la incapacidad de poder sostener un volumen minuto para tener una presión arterial de CO2 adecuada, alteraciones de la ventilación-perfusión, la causa más frecuente de hipoxemia en pediatría, alteraciones de la difusión, como pueden ser las alteraciones de membrana y aumento de la distancia entre el alvéolo capilar, y factores extrapulmonares como el shock y la anemia. Las primeras 4 responden al oxígeno y la última con poca respuesta. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Qué tipo de fisiopatología posee nuestra paciente? Acuérdense, 9 meses, 9 kilos, ¿sí? Con saturación de 90%, con máscara, con máscara de oxígeno, frecuencia cardíaca de 160, frecuencia respiratoria de 45, pueden responder en forma anónima, no pasa nada. ¿De qué tipo de mecanismo fisiopatológico le está sucediendo a nuestra paciente? 1, disminución de la PIO2, 2, hipoventilación alveolar, 3, alteración del BQ, 4, alteración de la difusión, o 5, factores extrapulmonares. Muy bien, exactamente. La causa más frecuente de hipoxemia en pediatría es la alteración BQ, y ahora vamos a hablar un poquito de esto. Ahí está, buenísimo. Bueno, si nosotros tomamos la relación BQ, ventilación-perfusión, en un amplio espectro, en los cuales vamos a tener varios valores de BQ, lo que sabemos es que las unidades con BQ igual a 1 son aquellas consideradas normales porque están bien ventiladas y bien perfundidas. En un extremo vamos a tener alvéolos mal ventilados y bien perfundidos, esto sería un BQ igual a 0, unidades de Shunt, donde el ejemplo en general puede ser una telectasia masiva o un distrés, y en el otro extremo vamos a tener unidades bien ventiladas pero mal perfundidas, y esto se denomina ventilación de espacio muerto con un BQ mayor a 1, donde podemos hablar de TEP y de sobredistensión alveolar en ventilación mecánica. Nuestra paciente se encontraría entre un BQ igual a 1 y mayor a 0. Eso significa BQ menor a 1, una alteración BQ, ¿sí? Donde va a estar algunos alvéolos mal ventilados con una perfusión normal. ¿Cuál es el tratamiento de la insuficiencia respiratoria aguda? El tratamiento de base, en primera instancia, es uno de los pilares. Y el otro pilar es las medidas de soporte de la insuficiencia respiratoria. Lo que va a ser una oxigenoterapia de bajo flujo, de alto flujo, soporte no invasivo o soporte invasivo según cómo se encuentre nuestro paciente. Siempre con objetivos de oxigenación y de ventilación. Clínica de la insuficiencia respiratoria aguda. Seguimos con las preguntas de votación. ¿Los síntomas respiratorios son específicos, sí o no? Recuerden, esta pregunta es de tipo anónima. ¿Hay algún síntoma respiratorio específico que me diga que nuestra paciente está en insuficiencia respiratoria aguda? Muy bien, bueno, acá ya empezamos con el debate.
¿Los síntomas respiratorios son específicos? En general no, son inespecíficos. O sea, el aumento de la disnea, el aumento de la dificultad respiratoria puede ser por muchas causas. Por eso nosotros tenemos que evaluar el aspecto general del niño, que es lo que nos va a dar la información para tomar decisiones. Y eso tiene que ver con evaluar todos los signos y síntomas que me trae el paciente para poder identificar los problemas, para poder intervenir y luego reevaluar. Por ejemplo, la frecuencia respiratoria, el color de la piel, el estado de alerta, el patrón respiratorio, la circulación, todos estos signos me van a ayudar a identificar el problema de lo que le sucede al paciente, para poder intervenir, para poder reevaluar y seguir monitoreando al paciente hasta que esté mejor. Otra cosa que podemos hacer, si bien el gol estándar para el abordaje de la severidad es el examen clínico, puedo utilizar scores, entre los cuales se encuentra el score de Tal y el Good-Downes-Ferrer. Recordemos un poquito a nuestra paciente. Examen físico, irritable. Frecuencia cardíaca de 160 por minuto. Frecuencia respiratoria de 45 por minuto. Tiraje subcostal leve. Sibilancias al final de la expiración. Regular entrada de aire bilateral. Saturación del 90% con máscara de oxígeno de bajo flujo hace 15 minutos. El puntaje clínico de gravedad de Tal, si bien viene del estudio en crisis asmática, se puede utilizar también insuficiencia respiratoria aguda como la bronquiolitis. Se trata de un puntaje de 0 a 3 de frecuencia cardíaca, de frecuencia respiratoria dividida en menores de 6 meses y mayores de 6 meses, presencia de sibilancias y uso de músculos accesorios. Entonces les voy a hacer esta pregunta. ¿Qué puntaje de gravedad tiene nuestra paciente? Recuerden, cada signo positivo que yo encuentro en el examen clínico lo tengo que volcar a la planilla del puntaje de gravedad de Tal, ¿sí? Cada puntaje, cada signo tiene un valor. ¿Qué puntaje numérico tiene? Moderado, exactamente, muy bien, ¿sí? Muy bien, moderado, el puntaje total es 5, frecuencia cardíaca 160, muy bien, ahí tenemos dos puntos. Frecuencia respiratoria de 45, como es mayor de 6 meses, sería un puntito más. ¿Tiene sibilancias al final de la expiración? Un puntito más. Y el uso de músculos accesorios, el tiraje subcostal leve, un puntito más. Por lo tanto, tenemos un puntaje total de 5 puntos, es decir, una dificultad respiratoria moderada de 5 a 8. Además de eso, nosotros tenemos a nuestro favor la utilización de saturometría de pulso como monitorización externa del intercambio gaseoso. Ya es universal, lo conocemos todos, no es invasiva, no requiere calibración, disminuye la extracción de sangre arterial en los niños y es de fácil resolución respecto a los niveles y los tiempos de oxigenación de los pacientes. Sin embargo, va a depender del movimiento, de las luces, de la mala perfusión periférica, de la presencia de hemoglobinas anormales y la mala correlación que existe entre la saturometría y la oxigenación cuando la saturación es menor al 80%. Además, podemos utilizar índices gasométricos como la SAFI, la PAFI y el índice de oxigenación. En este caso, vamos a poder utilizar SAFI si conocemos la FiO2 y la vamos a poder definir como leve, moderada y severo, siempre y cuando la saturación esté por debajo del 97%, porque por encima del 98% ya estamos en la meseta de la curva de hemoglobina, donde cualquier modificación no la vamos a poder detectar. Pregunta, ¿qué objetivos de saturación queremos en nuestro paciente? A, saturación mayor del 90%, B,
saturación del 99%. ¿Qué es lo que buscamos en nuestros pacientes? Recordemos que la oxigenoterapia es una medicación, como tal tenemos que dosificarla porque como toda medicación tiene un efecto adverso. ¿Qué objetivo de saturación queremos en nuestros pacientes? Saturación mayor al 90%, muy bien, exactamente, ¿sí? Recordemos que es una medicación y como tal tenemos que dosificarla porque lo que tenemos que evitar es su efecto adverso que tiene que ver con la hiperoxia. Muy bien. Para eso vamos a tener que elegir distintos tratamientos de oxigenoterapia. Por un lado los sistemas de bajo flujo de performance variable y por el otro lado sistemas de alto flujo de performance fija. Los de bajo flujo, performance variables, la FiO2 es variable y es aproximada porque el patrón respiratorio lo que va a hacer es diluir esta FiO2 porque va a incorporar aire ambiente. Entonces, de esta forma, la FiO2 va a bajar. Entre estos sistemas se encuentran la cánula nasal, la máscara de oxígeno simple, las máscaras con reservorio de reinhalación parcial y sin reinhalación, y las máscaras de aerosol terapia. Dentro de los sistemas de alto flujo performance fija, lo que vamos a tener es una FiO2 preestablecida, con flujos mayores a 4 litros por minuto. El paciente no debería generar dilución, para eso está preparada la FiO2, y estos sistemas no se van a ver afectados por los cambios en el patrón ventilatorio. Entre estos se encuentran la máscara Venturi y el sistema de alto flujo. Pregunta abierta, esta se puede responder a través del chat. ¿Qué es el patrón respiratorio? Déjenme meterme yo también en el chat. Elijan alguna palabra clave como para poder responder qué es el patrón respiratorio. Muy bien, María Lourdes, mecánica ventilatoria, Mariana Martínez, el volumen minuto, ritmo respiratorio, movimiento del tórax, mecánica respiratoria, mecánica, muy bien. No puedo leer tan rápido, pero bueno, ustedes son rapidísimos, sincronización, ritmo, ciclo, me encanta, buenísimo. Vamos a intentar responder esta pregunta. Patrón respiratorio normal es la fase de inspiración e expiración que proporciona una ventilación adecuada con reservas de energía, resultando en incapacidad para mantener la respiración independiente y adecuada para la sustentación de la vida. Esta definición está publicada en la taxonomía de NANDA, que sería el Tratado de Diagnóstico de Enfermería publicado en el 2014. Realmente es una definición que se acerca bastante a lo que pensamos todos. En 1985, Shigeoka mide el volumen de oxígeno por inspiración en diferentes frecuencias respiratorias, entre 10 y 40 respiraciones por minuto. Y aún agregando un litro de oxígeno, 2, 3, 4 litros, encuentra que el volumen de oxígeno por inspiración cae. Y establece una ecuación en la cual la cantidad de oxígeno, es decir, medido en mililitros, va a depender del consumo de oxígeno por la frecuencia, de la relación TI-TETOT y del espacio muerto, el VT menos VD, por el VT, dividido el VT, ¿sí? Entonces se encuentra que hay un efecto no lineal con el aporte de oxígeno, porque a medida que aumenta la frecuencia respiratoria, yo no puedo agregarle volumen de oxígeno a este paciente. Y esta es una de las bases de la racional del uso de sistemas de alto flujo. El patrón respiratorio normal se trata de sostener un pico flujo inspiratorio que en humanos es de 0,05 litros kilogramo minuto. Sin embargo, frente a una anoxia, alguna enfermedad que nos complique un poco,
vamos a dar comienzo al inicio de los mecanismos compensatorios, de esos que estuvimos hablando recién, la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, el volumen minuto, la activación de los músculos expiratorios, que van a intentar sostener esta presión arterial de oxígeno y CO2 dentro de niveles normales, pero a costa de un aumento de este pico flujo inspiratorio. Por lo tanto, si esto continúa en el tiempo, estos mecanismos compensatorios ya no van a poder sostener este nivel de oxigenación y CO2. Por lo tanto, va a sobrevenir la claudicación respiratoria inminente. Recordemos un poco los datos positivos de nuestra evaluación de nuestra paciente, todos los que ven ahí, más el score de TAL, que es un dato nuevo, igual a 5, lo cual nos mostraba una dificultad respiratoria de moderada a grave. Pregunta para todos, no es necesario señalarlo. Nosotros tenemos que reconocer estos signos y síntomas, ahora tenemos que intervenir, y luego de intervenir tenemos que reevaluar. Nuestra paciente más o menos estaría acá, en una falla respiratoria temprana, estamos hablando de un score de moderado a grave, empieza a utilizar sus mecanismos compensatorios, ¿sí?, para tratar de mantener su presión arterial de oxígeno y de CO2. ¿Sí? Entonces, la evolución en el tiempo, ¿qué hacemos nosotros? Subimos oxígeno de bajo flujo, le ponemos CAFO, le ponemos BNI, directamente vamos a RM. Esta es una pregunta que no necesariamente tienen que responder. Bueno, acá ya dicen CAFO, genial, me encanta. Bueno, ¿tienen experiencia en tratamiento con CAFO? Esta también la pueden responder. Respondan libremente, recuerden que es anónima. La idea es tener un pequeño aprendizaje de esta clase. ¿Tienen experiencia en tratamiento con sistemas de alto flujo? Bueno, acá voy a leerla. A, sí, muy poca. B, sí, poca. C, sí, bastante. Muy bien, entre sí, poca y sí, bastante. 21 y 17%, no nada. Y E, no, solo teoría. Buenísimo. Bienvenidos a esta clase entonces. Si bien no vamos a hablar de sistemas de alto flujo, sí le vamos a dar un panorama en general. Es un sistema abierto. ¿Sí? No hay que sellar ninguna parte del paciente. Hay ajuste independiente del flujo respecto a la FIO2, es decir, que yo puedo manejar los dos en forma independiente. Es una mezcla de aire y oxígeno calentado y humidificado, sí o sí, porque estamos hablando de un paciente que va a utilizar su vía aérea superior para calentar y humidificar y no le va a alcanzar. Con una tasa de flujo igual o superior al flujo inspiratorio del paciente, esto es entre 1 y 2 litros kilo minuto de peso de paciente. Tenemos que seleccionar una cánula acorde al peso del paciente, para prematuros hasta 4 litros, neo hasta 8, lactantes hasta 20 y pediátricos hasta 20 litros. Es para aquellos pacientes con soporte ventilatorio inminente, lo que estábamos hablando recién, estamos frente a una paciente con una dificultad moderada, con un puntaje de 5. Puede surgir como otra línea de tratamiento cuando la adaptación de la BNI se complica, esto tiene que ver con la sensibilidad, con los triggers, con las interfaces, ¿sí?, con las fugas, por eso es bastante amable para realizar. Y lo fundamental, la presión es la variable dependiente, que esta va a estar cercana a los 4 centímetros de agua de presión faríngea. Entonces, para nuestro sistema de alto flujo, tenemos que realizar la selección del aparato de CAFO,
¿sí? Selección de la cánula acorde para nuestro paciente y un setting de 2 a 1 litro por kilogramo. Para nuestra paciente, los ayudo, pesaba 9 kilos. Es decir, que voy a empezar con 18 litros por minuto con un rango entre 9 y 18. Y una FiO2 de 0,6 con objetivo de saturación mayor a 94. Si me permite, vamos a hacer una pequeña pruebita con un respirador. A ver si todo sale bien. Parecería que sí. Algunos respiradores ya empiezan a tener módulo de sistema de alto flujo. Yo acá entré ya en el módulo de terapia de alto flujo. Vamos a setear 18, que es el flujo inicial de nuestra paciente. Ahí va. Muy bien, hago clic. Y vamos a subir la FiO2 a 0,6, que se recuerden que la FiO2 es 0,6, es el nuevo 100%. Más de eso se intenta no... Muy bien, me está avisando que subí la FiO2. Y ahí comenzamos con el tratamiento de alto flujo con un setting de 18 litros por kilogramo de peso, pesa 9 litros, esto es 2 por kilogramo de peso, con una FiO2 de 60. Vuelvo a compartir la presentación. Muy bien. Eso. Confírmenme de que están viendo esta parte. Ya elegimos el aparato. Elegimos la cánula, una cánula pediátrica, setting de 2 a 1, flujo de 18, FiO2 0,6 con objetivo de saturación mayor del 94%. Hemos elegido el módulo de terapia de flujo y hemos seteado el flujo, la FiO2. ¿Sí? Seguimos. Los criterios de éxito es reducción del 20% de frecuencia cardíaca y respiratoria en la primera hora. Descenso de puntaje de score, que también nos va a servir para ver la evolución de nuestro paciente. Mejoría y estabilización de la saturación. Reducción de FiO2 y reducción del trabajo respiratorio. Y los criterios de fracaso van a ser aumento de la frecuencia respiratoria y de la cardíaca, 20% de la inicial. Aumento del score de uso habitual. Saturación menor al 90-92% con FiO2 aumentada. Recuerden que nuestro límite es superior. Debería ser el 60%, deterioro del sensorio y descompensación hemodinámica. ¿Cómo hacemos el destete del sistema de alto flujo? Descendemos FiO2 con monitorización de frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria y saturación, con una saturación entre 94 y 97%, recuerden la SAT-FiO2, y luego reducir de los 2 litros por minuto a 1 litro y medio y a 1 litro con una FiO2 menor al 40%. También con una saturación entre el 94 y el 97%. Y no es necesario llegar al 21%. ¿Sí? Vamos otra vez a nuestro respirador. Voy a poner nueva función. Ahí está. Vamos a bajar a 1 litro y medio. Esto es 13, ¿sí? Perdón, primero tenemos que bajar la FiO2 al 50% con flujo de 18, ahí, perdón, ahí está, ¿sí? Y seguir bajando en la medida que nos deje nuestra paciente. Vamos otra vez a la presentación. Ahí está. Y acá en el screen de pantalla del respirador, lo que pueden ver es a través de la tendencia cómo fuimos bajando el flujo de 18 a flujo 9 y FiO2
CO2 de 60, bajamos a 50 y bajamos a 40%, obviamente si la frecuencia cardíaca, la respiratoria y la saturación, junto al nuevo score de severidad, han descendido. Y si hacemos un cálculo de SAT-FIO2, si yo tengo una saturación de 96 con una FIO2 de 0,6, y SAT-FIO2 es de 160, lo cual me ubica en nivel de ira moderado. Y saturación de 96 con FIO2 de 0,4 y una SAT-FIO2 de 2,40, estamos en un nivel de insuficiencia respiratoria aguda libre. ¿Sí? Tengo mi respirador. A ver. Bueno, seguimos. Conclusiones, los signos clínicos siguen siendo clave tanto para la elección del tratamiento como para su pronóstico. El retraso en las decisiones puede generar el retraso al ingreso a la ventilación mecánica con mayor probabilidad de mortalidad. Y el uso de monitoreo no invasivo junto con los signos clínicos son claves, ¿sí? La frecuencia cardíaca, la respiratoria, el uso de scores y la SAFI. Y las nuevas modalidades de tratamiento a nivel leve moderado ofrecen alternativas seguras con variables mensurables como flujo y FIO2. Y ahora vamos a ir a la autoevaluación, ¿sí? Primero, permítanme, a ver, ¿ustedes están escuchando el respirador? Bueno, seguimos. Autoevaluación. Paciente de 6 meses de edad, 7 kilos, que ingresa a la guardia con frecuencia respiratoria, ahí está, de 60, frecuencia cardíaca de 130, buena entrada de aire bilateral, tiraje intercostal, saturación de 92% con máscara de oxígeno, no se sienten dentro de la terapia ya. Y vamos a tratar de calcular el puntaje clínico de gravedad de este paciente. ¿Cuál es el puntaje de este paciente? Recuerden, hagan el cálculo del puntaje de este paciente de 6 meses, cuáles son los signos y síntomas positivos para hacer el cálculo de la dificultad respiratoria, frecuencia respiratoria de 60, frecuencia cardíaca de 130, con buena entrada de aire bilateral, tiraje intercostal, saturación de 92% con máscara de oxígeno. Muy bien, moderado entre 5-8. Buenísimo. Exactamente. Buenísimo. Cada pregunta que ustedes respondan, incluida esta, tiene 2 puntos. Es decir, que ustedes si responden las 5 bien, van a tener un 10. Vamos a seguir con el razonamiento. ¿Es candidato a cánula de alto flujo? Seguramente. ¿Tenemos sistema de alto flujo calentado humidificado? Sí. ¿Tenemos bigotera acorde al peso y edad del paciente? Sí. Bueno, vamos a seguir con la resolución y acá también tienen que responder. Respecto al setting inicial, respecto al rango de flujo, respecto a la FIO2 inicial y respecto a los objetivos a los 60 minutos. ¿Cuál sería el setting inicial en el que ustedes tratarían a este paciente? ¿Cuál sería el rango de flujo en el que ustedes van a trabajar? ¿Cuál sería la FIO2 inicial? ¿Y cuáles serían los objetivos a los 60 minutos de realizado, de efectuado? Le damos un ratito más. Buenísimo. ¿Cómo venimos? Recuerden,
cada uno de los puntos tiene una valoración de 2 puntos, es decir, que ustedes se pueden sacar un 10. Respecto a la primera pregunta, que ya la respondimos todo, y luego las 4 de resolución. Muy bien, excelente, hermoso, y ahí va. Muy bien, 14 litros 7 en inicial, rango de flujo de 7 a 14, CO2 inicial de 0,6 para saturación 94-98, y objetivo a los 60 minutos, reducción de parámetros de score y descenso de fluido. Por lo tanto, están todos aprobados. Muchas gracias, espero que les haya servido y ahora vamos a abrir la presentación para poder responder las preguntas que ustedes tienen. Muchas gracias. Bueno, André. Sí, Ale, bueno, en principio mucha participación, tuvimos 450 alumnos, oyentes. Asistentes, exactamente. Así que súper felices de muchos lugares, de Perú, de Chile, de los que pusieron, ¿no? No todos pusieron de dónde eran, pero Entre Ríos, Misiones, Chaco, así que bueno, del Austral también. Así que súper contentos. Hay un par de preguntas, Ale, que yo te quiero hacer. Hay muchas preguntas en relación a cánula de alto flujo y una respecto de la correlación SAFI o PAFI e índice de oxigenación. Y pregunta Leila Escarano si podemos utilizar esta relación, estas correlaciones en pacientes con enfermedades pulmonares de base. Yo supongo que con pacientes con enfermedades pulmonares crónicas, ¿no? Esa es una de las preguntas. La realidad es que este índice está relacionado a la insuficiencia respiratoria aguda. Su utilización fue publicada por Kemani, fundamentalmente en insuficiencia respiratoria aguda. Y la correlación la hizo en base a este tipo de pacientes, ¿no? Pacientes crónicos. Perfecto. Bueno, después una pregunta que me parece básica para seguir. Alguien pregunta que quisiera entender bien a qué se refieren cuando hablan de score. Lautaro Spagnolo. Bien. El score son formas de es una pregunta bastante difícil. Es una forma de obtener datos fundamentalmente de diversas variables, en las cuales cada variable influye en el total, pero no se sabe cuánto. Entonces, por eso la pregunta de patrón respiratorio tiene que ver con esto, porque el patrón respiratorio puede responder a muchas cosas. Entonces no hay un solo signo, ¿sí?, patognomónico de la dificultad respiratoria. Entonces por eso este tipo de scores lo que ayudan es fundamentalmente a la gente que tiene poca experiencia respecto a la evaluación respiratoria, a obtener un número con el cual pueda continuar la monitorización del paciente. Aquella persona más experta quizás no necesite tantos datos para tomar una decisión, pero sí a la hora de hacer intercambio de la información, decir puntaje de 5, decir dificultad respiratoria moderada, sabemos de qué se trata, ¿sí? Eso es lo que apunta en general los scores. Perfecto. Perdón, Ale, André te pregunta lo del score. Acá en el, justo en el chat, están preguntando si para bronquiolitis recomendamos alguno más que no sea, otro que no sea el score de tal. No, en realidad nosotros lo pusimos en la charla como para que tengan un indicativo más, además de la frecuencia cardíaca y la respiratoria. En general, los trabajos que hablan de bronquiolitis hablan de que tanto la frecuencia cardíaca como la respiratoria por sí mismas pueden ser un monitoreo ideal en el seguimiento del paciente pediátrico, fundamentalmente la frecuencia respiratoria. Pero muchas veces uno necesita
algún dato más. Y esos datos sí los puede ofrecer un score. Perfecto. Ale, otra pregunta, que pregunta Natalia Valverde, respecto a mí se me ocurre que ese es por qué usamos esta saturación con el índice de SAFI. Dice, ¿debemos llegar a 94 de saturación o 99? ¿Cuál sería el objetivo de saturación que necesitamos para nuestros pacientes? Bueno, en primera instancia, recuerden que tanto las cánulas de bajo flujo, los sistemas de bajo flujo como los sistemas de alto flujo, se refieren más que nada a dificultades respiratorias de leve a moderadas. Eso significa que es un paciente que está ingresando en insuficiencia respiratoria aguda. Es decir, que no necesito darle mucha máquina que directamente entre al respirador. Posiblemente son pacientes que necesitan un apoyo con un poco de presión y un poco de oxígeno para lograr una saturación entre 94, 97 y 98%, ¿sí? No son pacientes que están muy graves, sino que comienzan con su dificultad respiratoria. Y para hacer la SAT-FIO2 se necesita el valor límite de 97% porque está relacionado a la curva de hemoglobina. Cuando ya los pacientes empiezan a saturar 98, 99, 100, estamos hablando de la meseta de la curva de hemoglobina, es decir, que cualquier variación, cualquier decisión que yo tome va a estar en realidad solapada por el valor del 98-99%. Por eso, todo apunta a regular mejor la dosificación de la FIO2, ¿sí? Del oxígeno que yo voy a aportar a nuestro paciente, porque posiblemente no necesitamos que sature 98-99%. 100%, necesitamos que sature un poquito más, porque justamente está en dificultad, en insuficiencia respiratoria aguda. No buscamos Perfecto. La perfección de los gases ni la saturación. En relación a esto, preguntan, dice que el oxígeno no debe exceder en su cantidad para evitar una hiperoxia. ¿A cuántos años, o sea, qué edad se puede empezar a dejar de hablar de hiperoxia en cuanto a su administración? A ninguna edad. Recuerden que es una medicación, que lo que hace la hiperoxia en realidad es desnitrogenar el alvéolo. El alvéolo, como dije al principio, tiene que ver con un volumen dentro del alvéolo, ¿sí? Donde hay un poco de oxígeno, un poco de lugar para el oxígeno, un poco de lugar para la CO2 y otro poco de lugar para el nitrógeno. Si nosotros lavamos el nitrógeno, los alvéolos van a tender a colapsar y eso es lo que tenemos que evitar. Y si nosotros lo podemos manejar a través de la oxigenoterapia, es decir, tratar de no realizar una hiperoxia, ¿sí?, estamos manteniendo el volumen normal que tiene que tener un alvéolo. Perfecto. Tengo otra pregunta, señor sí. Andrés. Dale. Acá en el chat están preguntando bastante por CAFO. Más que nada preguntan en cuanto a la elección, cómo hacemos la elección de la cánula, que creo que tenías una diapositiva a mano. Y después también en realidad están preguntando si siempre se inicia con el máximo flujo a 2 litros kilo minuto y cuánto tiempo esperar. Bueno. Respecto a la elección de las cánulas, hay muchas empresas que tienen en su manual un indicativo de cuándo elegir cada cánula. Eso tiene que ver con el peso del paciente y a su vez cada cánula tiene un rango en el cual se puede trabajar, ¿sí? Un rango de trabajo. Eso por un lado. Después ya me olvidé la segunda. Flujo. ¿Por qué empezamos con 2 litros por minuto? Porque justamente lo queremos rescatar, ¿sí? En general es un paciente, nosotros decimos que es un paciente que puede estar en los brazos de su mamá mientras recibe el alto flujo, tiene una pequeña dificultad respiratoria, está saturando más o menos, pero es un paciente que se va a adaptar a esos 2 litros kilo minuto. Entonces ya, yo ya presurizo, si bien la presión
es variable, o sea, va a depender de la impedancia del sistema respiratorio, ¿sí? Pero yo con eso yo ya presurizo el sistema y solamente le tengo que agregar un poco de FiO2. Me fijo qué saturación logro con eso y voy monitoreando con la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria o algún score. No hay tiempo para esto. Nosotros intentamos hacer este curso por fuera de lo que son las medidas COVID, ¿sí? Pero en sí, los tiempos, dentro de la hora, nosotros ya podemos ver, dentro de la media hora, nosotros podemos ver la tendencia. Y se aclara mucho más dentro de la hora de trabajo. Perfecto. Ale, me pregunta Guadalupe Matos, ¿cuánto debe ocupar en la narina la cánula de CAFO? Me refiero, ¿debe ocupar toda la narina o menos? Es la pregunta. No, me parece que decía 50% en alguna. Si no, lo agrego. Tiene que ocupar el 50% de la luz de la narina. Recuerden que es un sistema abierto, es decir, que yo voy a recibir el flujo inspiratorio seteado, ¿sí? Y por el otro lado voy a expirar tanto por la boca como por la nariz. Es un sistema abierto, lo cual uno de los mecanismos que tiene el alto flujo es el washout, es el lavado de CO2. Perfecto. Dice, ¿el uso de SCORE sería parecido al uso de APGAR? No, o sea, son objetivos distintos. Yo neonatología no hago, si querés, André, podés responder vos. Pero sí es un SCORE de dificultad respiratoria. ¿Puedo responder un minuto? Todos sí, los SCORES son SCORES, digamos. Hay SCORES para insuficiencia respiratoria y el SCORE de APGAR es básicamente un score de estado de vitalidad del bebé al nacimiento. Claro. Es completamente diferente. El APGAR puede estar disminuido porque el paciente tiene una alteración, digamos, una depresión del sistema nervioso central y eso no lo estaríamos tratando como una disfunción respiratoria. Así que son dos scores completamente diferentes. No tienen correlación, pero sí es un score que nos da un puntaje que nos permite saber dónde estamos parados respecto a lo que le está pasando al paciente en el momento en el que lo estamos evaluando. Buenísimo, gracias. Dice, para la utilización de CAFO en pediatría, ¿se tiene en cuenta el índice ROX para valorar la tolerancia y predicción de falla? Muy linda pregunta. Este es un índice que se utiliza más en la población adulta. Lo usamos algunas veces en los pacientes más grandes, en los adolescentes, y la verdad es que nos da bastante correlación, ¿sí? Respecto al sistema de cánulas de alto flujo, pero en los chicos más grandes. En los chicos más chiquitos no lo usamos. En general es algún score que utilice cada institución, y el monitoreo de la frecuencia cardíaca, de la frecuencia respiratoria y de la saturación. Perfecto. Acá tengo una pregunta que le voy a contestar yo, Ale. Dale. Dice, ¿tiene alguna opinión María del Valle Barea sobre la oxigenación por cánulas RAM? Las cánulas RAM son cánulas que se usan en neonatología, están inventadas por una persona que se llama RAM algo. Y en realidad la intención que tienen las cánulas RAM es proveer presión positiva. Se usan, digamos, es una tecnología más parecida al CPAP que a la cánula de alto flujo. Ah, buenísimo. La verdad es que yo tengo poca experiencia y un poco más de lectura que de experiencia acá en el país. Hay una sola empresa que las trae y todavía no están muy introducidas en el mercado. Pero básicamente la idea es poder administrar CPAP, ¿sí? A través de una interfaz que sea mucho más cómoda que una interfaz de ventilación no invasiva neonatal. Nada, me parece que los resultados cuando uno lee son muy buenos y si uno tiene la posibilidad de utilizarlas, es bienvenido. Tienen que ser respiradores especiales, no se puede hacer con cualquier equipo de ventilación no invasiva. Pero buenísimo. La verdad que el resultado es bueno. Eso.
¿Tenés alguna más, Alci? Sí, hay justo una última cosa que por ahí debe ser algo común. Mariana pregunta por cuando uno no tiene la cánula de Kafo, ¿no? La apropiada, y ella pone como si uno tiene la nariguera común, ¿cómo se hace con el sistema de calentamiento? Si sirve de algo, porque la temperatura que uno le da no es la apropiada, y esto, como el casero. Exactamente. Bueno, si bien comienzan a aparecer distintos diseños de cánulas para alto flujo, lo principal es que la cánula esté diseñada para este sistema, ¿sí? La que más conocemos, que es la que tiene el alambre y es una película muy finita, transparente de silicona, es la que mantiene el calor. El alambre sirve para mantener el calor a lo largo del trayecto de la bigotera y obviamente del calor, la humedad y de la presión de distensión que tiene la misma bigotera en sí misma, ¿sí? Pero bueno, las empresas ya están diseñando cánulas relacionadas a sus productos. Dos preguntas más finales, Ale, que me parecen importantes. Sí. Primero es cómo es el descenso de los parámetros. Me preguntan, entonces, primero se baja la FIO y después el flujo o al revés. Y con respecto al criterio de éxito-fracaso, ¿cuánto hay que esperar para intubar? Y si uno podría pasar a otro dispositivo, como por ejemplo ventilación no invasiva. Agrupé un poco las preguntas. Me encantan las dos preguntas. Bueno, respecto al descenso, se recomienda descender primero FIO2, ver, volver a monitorear frecuencia respiratoria, frecuencia cardíaca y saturación. Los tiempos dependen de cómo ustedes ven al paciente. Si lo ven bastante bien, pueden continuar y bajar flujo. Lo ideal es bajar a 1.5 y volver a bajar FIO2, ¿sí? Lo que nosotros recomendamos es fundamentalmente no bajar hasta FIO2 de 0.21 porque no es necesario. Recuerden que el sistema de bajo flujo, como la cánula, la mascarilla simple, ya de por sí es una FIO2 del 40%, o sea, sería como nuestro límite inferior, ¿sí? Entonces ustedes ahí ya podrían pasar o dejarlo en un litro con el sistema CAFO o pasarlo a una bigotera simple o una mascarilla simple, ¿sí? Eso sería la respuesta a la primera pregunta, siempre y cuando estemos dentro de este rango de 94, 97, como máximo 98, de saturación de oxígeno. Esa es la primera parte de la pregunta. La segunda ya me lo olvidé. La segunda es si podemos pasar a un... si podemos escalar en el tratamiento. ¿Y cuánto tiempo esperamos para escalar? Sí, esto es una mezcla entre algo personal y lo que dice la literatura. La literatura lo que dice es que está demostrado que si uno hace la escalada de CAFU, BNI, ARM, retrasa el tiempo de intubación, ¿sí? Son los últimos trabajos, creo que de Miles, sí, si no me equivoco. La verdad que no me acuerdo en este momento. La realidad es que sería ideal, pero bueno, tanto el sistema CAFO como el sistema de ventilación no invasiva son dos sistemas de un paciente en ventilación espontánea. Y eso significa un tiempo que está respirando en ventilación espontánea intentando equilibrar sus mecanismos compensatorios. Entonces, si yo, después del CAFO, le hago BNI, le prolongo el tiempo de dificultad respiratoria. Sigue trabajando. Por eso, en realidad, no se recomienda lo que se denomina la escalada. ¿Sí? Perfecto. Bueno, después hay algunas preguntas de neonatología. Quería como explicarles a todos que el curso no es neonatal, con lo cual estas preguntas exceden un poco los alcances de nuestro curso. Y bueno, yo no tengo más preguntas. No sé, Alcira, ¿tenés alguna? No, por acá estamos. Ya nos dijeron que medio que ya estamos, que ya tenemos que cerrar. Bueno, buenísimo, gracias a todos. Los esperamos el próximo lunes, que tiene que ver con el tema de interfaces. La metodología sería la misma.
Tengo entendido que en 48 horas ustedes ya van a tener acceso a esta presentación y espero que les guste y los volveremos a ver.